Nuestro país está muy organizado. Tenemos las leyes de incentivo, tenemos los fideicomisos, las leyes de incentivo a la vivienda económica. Tenemos todas las herramientas. Pero ahora mismo lo que más nos afecta son las altas tasas de interés. Una vez eso pase, sin ninguna duda, se reactiva el sector a los niveles anteriores o más. El sector de la construcción en República Dominicana es un sector muy importante en la economía, muy importante en la mano de obra. Nosotros ofrecemos una gran parte de la mano de obra, un trabajo formal en nuestro país. El sector construcción es un sector fuerte, capaz, líder, preparado, muy institucionalizado, muy organizado y está listo para tomar su liderazgo en la economía dominicana. Después de la pandemia, es bien sabido por todos cómo el sector construcción fue el líder en sacar la economía dominicana a flote. Fue el sector de mayor construcción, fue el que más aportó empleos. Hoy día, la construcción se la dividimos en tres áreas: la construcción pública, la infraestructura, la construcción privada, lo que es la vivienda y lo que es toda la otra que no sea vivienda. El sector vivienda en la construcción es tan importante que merece hablar solamente de. En cuanto a la vivienda, después de la pandemia que vino un boom de ventas, vino un boom de construcción, sabemos que afectó, se vio afectado por los temas de inflación, de sobrecosto en los materiales, por aquellos problemas que hubieron con la logística, con traer los materiales importados. Eso ocasionó unas alzas que ya fueron superadas en su mayoría. El sector pudo sobrepasar. Últimamente está viéndose afectado por las altas tasas de interés. Definitivamente las tasas de intereses altas afectan mucho al comprador de la vivienda y eso ha limitado la capacidad de compra de nuestra población. Esas alzas de tasas no solamente dependen de regulaciones internas, más bien se responden a una realidad del mercado internacional. Yo entiendo en lo personal y así lo entendemos en la Cámara, que una vez bajen un poco las tasas de interés en los mercados internacionales, sobre todo Estados Unidos, bajarán las tasas de préstamo en el mercado local y eso volverá a dinamizar el sector como tuvo hace un año, hace dos años atrás. O sea, temporalmente está un poquito rezagado, pero se debe más bien a esa alza de interés que está afectando la economía. Nuestro país está muy organizado. Tenemos las leyes de incentivo, tenemos los fideicomisos, las leyes de incentivo a la vivienda económica. Tenemos todas las herramientas. Pero ahora mismo lo que más nos afecta son las altas tasas de interés. Una vez eso pase, sin ninguna duda, se reactiva el sector a los niveles anteriores o más, porque también tenemos una demanda insatisfecha de vivienda, no solamente por el crecimiento poblacional, sino también por el crecimiento económico de nuestro país. Cuando un país crece económicamente, la gente quiere arreglar su casa, quiere vivir mejor y eso genera una demanda de vivienda. O sea, nosotros tenemos todas las condiciones para que el sector siga fuerte. Temporalmente nuestra visión se está viendo afectada por las altas tasas, que esperamos que eso sea una cuestión de meses, no de años, que eso se supere. Nosotros tenemos un marco regulatorio, tenemos leyes ya establecida. Es mi opinión personal y también la de la Cámara que las alianzas público-privadas son uno de los mecanismos idóneos para la construcción de infraestructuras públicas en nuestro país. Es un mecanismo creado en países desarrollados para financiar infraestructuras públicas cuando se vieron en situaciones muy parecidas a las que nosotros hoy nos vemos. Cuando se vieron con un Estado que ya no tenía presupuesto de corriente para poder seguir respondiendo a esas necesidades, se hicieron de la alianza público-privada. Las alianzas público-privadas, las APP, tienen muchas ventajas. Alinean los intereses del sector privado con el sector público. Ayuda a que las obras se le apliquen los criterios que se usan en la empresa privada para la eficientización. Obliga a una regulación de las obras públicas, que no haya un mal gasto, obliga a una preparación mejor de las obras públicas, lo cual no hace bien a nosotros como país
que muchas veces empezamos las obras sin estar completamente diseñadas, sin estar completamente estudiadas. Las alianzas público-privadas ayudan a solucionar ese problema y ayudan no solamente en el periodo antes de la construcción, en la preparación, ayuda durante la construcción y ayuda después de la construcción. Generalmente estas alianzas público-privadas conllevan un mantenimiento de la obra que se hace durante un periodo de años, sabido por todos que a veces nuestros países adolecen de un buen mantenimiento. O sea que las alianzas público-privadas ayudan antes de la construcción, pues hay una mejor preparación, una priorización de la obra, una mejor eficientización de costos, se ven muchas alternativas para construirse. Durante la construcción, pues tienden a hacerse mucho menor tiempo cuando ya empieza la construcción y ayuda posterior a la construcción, porque generalmente vienen atadas a un mantenimiento de 20 años, 30 años. Entonces el Estado se quita esas cargas y esas responsabilidades de un prediseño, de una supervisión de construcción y después de ese mantenimiento durante 30 años. Son ideal, un mecanismo ideal. En República Dominicana tenemos un sector construcción envidiable, espectacular, con una capacidad tremenda, moderna, con cantidad de recursos, recursos humanos muy bien preparados, mucho en universidades locales, mucho en universidades internacionales, de las mejores universidades. Nosotros tenemos ingenieros dominicanos impartiendo clases en las mejores universidades de Estados Unidos y de, inclusive de México también. Nosotros tenemos un sector privado dispuesto a competir. Yo no le tengo temor a que vengan empresas extranjeras, al contrario, ayuda al intercambio de conocimiento. Empresas locales están trabajando también fuera, o sea que eso es libre mercado y estamos dispuestos, o sea, estamos en nuestro país, estamos de acuerdo que puedan venir empresas extranjeras con los mismos igualdades de condiciones, que no vayamos a dar preferencia arancelaria ni nada de ese tipo de cosas, porque eso sí ya da una desventaja al sector local, pero el sector local tiene mucha fortaleza. Está muy bien preparado, muy bien equipado, ya tiene muchas experiencias. La Cámara definitivamente ha ayudado mucho y ha participado, siempre tuvo un rol muy preponderante, no solamente en lidiar los intereses entre la parte pública, la parte privada, la parte profesional, la parte obrera. La Cámara siempre ha sido un rector. La Cámara no ha sido un gremio defendiendo un interés, más bien ha sido un regulador del sector, un intermediario entre los intereses del sector. Nosotros tuvimos durante muchos años un presidente modelo, don Diego de Moya, que era, pues imagínense, don Diego siempre era el gran mediador entre todos los intereses del sector construcción. También la Cámara ha servido como una opinión independiente, una opinión a favor de si un proyecto es bueno o es malo. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado del lado del Estado como un asesor, como un consultor. Pretendemos seguirlo siendo, estamos dispuestos. Actualmente colaboramos con el Estado en algunas áreas. Imagínense, durante la construcción de nuestro país, que prácticamente la mayoría se centra en los últimos 50 años, la Cámara ha estado presente, revisando las normas, revisando las regulaciones, aportando desde con la calidad de profesionales que tiene la Cámara, siempre dando su opinión, su consejo, su mediación. El aporte de la Cámara definitivamente ha marcado la diferencia en nuestro país.